todos estos sitios apoyen el deporte, ¿no, John? No, eso es que no desde los ayuntamientos ya... Vale. Pues, esta hora del ayuntamiento, 30 días en bici, por el Gijón. Eso está bien, la gente puede ir a casa, descontamina, ¿no? Haces deporte, ¿eh? Y con esa salud, ganando un saludo, ahora se puede ir a robar. Va a antes en Gijón, yo por ejemplo, los mis chavalitos, los más guapos, cuando eran. Cuando eran pequeños no pagaban por hacer fútbol, ahora tienen que pagar, paguen por todo. Antes comprábamos los deportes nosotros, lo hacíamos el fútbol en el estadio, pero ahora no, ahora tienen que pagar por jugar a fútbol. En Mallorca tienen que pagar los muñecos, pero no es que por 600 euros, por año, ¿no? No es una broma, ¿no? Sí, porque pagues en el grupo jugado no va a poder ir a nadar, bueno. Estás pagando en un club privado. Claro. Una cosa y yo que... Y yo saco beneficio de todo en el cubo. Es que están pagando los que montan un espectáculo, tienen que pagar. Yo no sé a quién, tampoco. La mayor que sí hay que pagar, hay que pagar. Y el fútbol, digo, el deporte es un derecho, porque no en las personas, es un derecho. Un derecho que tiene que estar constituido ya, para todo, sea el deporte que sea, ¿entiendes? Porque aquí he visto más el deporte que más bien por la tele, que meten. Es un señor que estaba haciendo una entrevista y dijo, ¿de qué? De boxeo. Ah, eso es porque había que quitarlo. No sabía que quitar nada, señor. Yo creo que no fue como nada. Thank you.